El joven Lincoln. Esta es la historia de dos grandes amores y de la auténtica formación del hombre que llegó a ser el 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, libertador de los esclavos, asesinado en plena juventud, reverenciado por todo el mundo. Presentamos con orgullo esta historia humana de la inquieta juventud de Abraham Lincoln. Digo que Andrew Jackson, ese gran volcán de Washington, está vomitando una lava de corrupción política que se esparce a lo largo y a lo ancho de este país sin dejar a salvo ni una planta ni un ser vivo. Sangamon County, abre los ojos, elígeme, vuelve a enviarme a la Asamblea Legislativa y todo hombre de Jackson que tenga un cargo oficial será echado como un perro de una carnicería. Y ahora, amigos, saludo a uno de vuestros conciudadanos de New Salem que os hablará en nombre del poderoso, incorruptible y gran partido Whig. Que Dios bendiga. Caballeros y conciudadanos. Imagino que sabéis de sobra quién soy. Simplemente Abraham Lincoln. Varios amigos muy amables me han pedido que me presente candidato a la Asamblea Legislativa. Mis ideas políticas son escuetas, ligeras, como la danza de una anciana. Estoy completamente a favor de una banca nacional, de una serie de mejoras internas y de un amplio margen de seguridad social. Estos son mis sentimientos y mis principios políticos. Si me elegís, os quedaré muy agradecido. Y si no, tan amigos como antes. ¡Hey! Hay alguien que quiera hablar contigo. Hola, señor. Mucho gusto. Encantado. ¿Qué tal van las cosas? Muy bien. Aún no hemos llegado a las zonas difíciles. ¿No quieren bajar y descansar un poco? Bueno, gracias. Se lo agradezco mucho. Pensábamos continuar, pero mi mujer quiere comprar franela para camisas. Creo que hay tiempo para todo. Sí. Lo malo es que no tenemos dinero. Eso se puede arreglar. No teníamos intención de pedir un crédito. Si eso tranquiliza sus escrúpulos, señora, aquí todo se consigue a crédito. Tienes razón, Abe. Barry y yo, cuando empezamos, no teníamos un centavo. Y tal como van las cosas, seguiremos igual. Bueno, hay un viejo barril en el carro que debe valer por lo menos 50 centavos. Desde luego no tiene mucho dentro. Algunas cosas viejas que había en la casa y libros que pertenecían a mi abuelo. ¿Libros? Sí, en el último barril. ¿Libros? Bueno, tomen del almacén lo que necesiten. Yo me ocuparé de ese barril.
Diarios de Blackstone. Son leyes. ¿Leyes? Ya sabía yo que ese libro trataba de algo. Nadie ha pasado sus páginas. No, señor, lo hemos cuidado muchísimo. ¿Cree que va a interesarle, señor? Pues supongo que sacaría algo en limpio si me lo propusiera. Leyes. Leyes. Derechos de las personas y de las cosas. Derechos de la vida, de la reputación y de la libertad. Derechos de adquisición de la propiedad. Es injusto violar estos derechos. De modo que a esto se reduce todo. Lo justo y lo injusto. Me parece que debo tomarlo muy en serio. Hola, señor Lincoln. Abe. Hola, Ann. Perdona, enseguida cambio de postura. ¿No temes que se te salgan los ojos leyendo así, tumbado? El problema es que cuando estoy de pie, mi mente se tumba. Y cuando estoy tumbado, mi mente está de pie. Suponiendo que tengo una mente, claro. Una mente maravillosa, Abe. Y tú lo sabes. Ann, ¿verdad que hoy está el río muy bonito? Te pasas el día observando, ¿eh? Bueno, mi cerebro salta y se inquieta a menudo. Debo tranquilizarlo. Papá dice que tienes la cabeza sobre los hombros y que convences a la gente. Y no solo porque les hagas reír. Recuerdan lo que dices porque todo tiene lógica. El señor Raleigh es muy bondadoso conmigo, Ann. Pero yo creo que me parezco más a un viejo caballo al que tratan de vender. Todo huesos y pellejo. Sin defectos y sin facultades. Sé que eres muy inteligente. Y también muy ambicioso. ¿Ambicioso? Lo eres, profundamente. Aunque no lo reconozcas. Hay que tener una gran preparación para llegar a cualquier sitio. Y yo no fui a la escuela más que un año en toda mi vida. Oh, pero te has educado tú solo. Has leído poesía y a Shakespeare. Y ahora leyes. Yo tenía la ilusión de que fueses a la Universidad de Jacksonville cuando yo fuera al colegio de allí. Y... Eres muy guapa, Ann. A la mayoría de los chicos no les gusta el pelo rojo. A mí sí. ¿De veras, eh? Me encanta el pelo rojo.
bonitas, ¿verdad? Las cogí allá arriba, en Bowling Green. Nunca viste nada igual. Salen por entre la nieve, igual que conejos asustados. Los bosques están llenos. Es hermoso ver cómo se deshace la nieve. El hielo se resquebraja. Se acerca la primavera. Bueno, Ann, aún estoy indeciso. Todavía no sé de fijo lo que voy a hacer. Tal vez deba estudiar leyes, intentarlo al menos. Admito que me viene rondando por la cabeza como una inquietud nueva. Y no sé qué es. Me sentiría como un idiota presumiendo de intelectual provinciano. Sé muy bien lo que dirías, Ann. Lo oigo a cada momento, una y otra vez. Anda, Abe. Haz algo de ti mismo. Tienes muchos amigos. Demuéstrales lo que hay en ti. Sí, eso es lo que dirías. Pero no sé. Ann, voy a hacer una cosa. Que la ramita decida. Si cae hacia donde estoy, me quedaré aquí como siempre. Si cae hacia adelante, hacia ti, bueno, serán las leyes. Bien, allá va. Tú ganas, Ann. Serán las leyes. Mira que si la hubiese empujado un poquito hacia ti. En Springfield. Voy a establecerme como abogado. ¿Y qué sabes tú de leyes? Más de lo que supones. Diario de Sangamo. J.T. Stewart y Al Lincoln, abogados y procuradores, actuarán conjuntamente en los tribunales de este distrito judicial. Despacho número 4, Hoffman's Row, al final de la escalera. Springfield, 12 de abril de 1837. Lo hiciste, maldita sea. Lo hiciste. Eso es mentira. Puedo demostrarlo, te lo aseguro. Ana, pruébalo. Tengo la ley de mi parte. Te lo demostraré. ¿La ley? ¿Te refieres a él? Eres un sucio cotilla. Caballeros, contengan sus nervios y siéntense. Bien, hermano Woolrich. Sí, señor. El hermano Hawthorne dice que acordasteis que tú le proporcionarías 2 yuntas de bueyes para arar 20 acres de terreno llano. Sí, eso es. Y que ibas a dejarle plantar maíz en otra parcela de tierra. Es cierto, pero no ha hecho nada de lo que prometió. ¡Nada! Afirma, además, que cuando te habló de estas promesas, tú le pegaste, le golpeaste y le tiraste al suelo, arrancándole, además, un montón de mechones de pelo de su cabeza. Y que con un palo o con los puños le diste un montón de golpes en la cara, en la cabeza, en el pecho, en la espalda, en las caderas y en otras partes de su cuerpo. Y que con violencia le metiste, presionaste, apretaste los dedos en sus ojos. Sí, hay testigos que pueden asegurarlo. Y pide por todo ello $250 como indemnización. Sí, eso es. Bien, hermano Woolrich, ¿qué dices a esto? Se le olvidó añadir que también le pegué con un yugo. Sí. Bien. Aquí dice, hermano Hawthorne, que le debes al hermano Woolrich $55.47 de pensión a razón de $1.50 a la semana.
Y le debes también $90 por el uso de una pareja y carro durante 8 meses, además de $100 de un préstamo. Sí. Bueno, jamás lo he negado. Bueno, no estoy muy fuerte en aritmética. Pero según mis cuentas, le debes $245 con 47 centavos. Y pides $250 por daños. Tendremos que partir la diferencia de $4.53, que por una extraña coincidencia es a lo que ascienden exactamente mis honorarios. Y asunto terminado. Bien, ¿qué os parece? No lo acepto. Yo tampoco. Recurriré antes a la ley. Muchachos, ¿habéis oído aquella vez en la guerra del Halcón Negro cuando golpeé las cabezas de 2 individuos y les hice un chichón tremendo? Bueno, aceptaré si lo hace él. No es justo, pero lo haré para acabar de una vez. Gracias, muchachos. De esta forma nos ahorramos muchas gestiones inútiles y dolores de cabeza. Y ahora, muchachos, si me dais mi parte y la de Stuart, me marcharé a ver el desfile. Va a haber mucha animación y mucho griterío que será un placer presenciar después de esto. Sí, señor. Sí, señor. Springfield, Illinois. Celebración del Día de la Independencia. Programa de festejos. A las 10 de la mañana, gran desfile. Las cornetas doradas de Springfield. Veteranos de la guerra de 1812. ¡Ahí viene Lini! Illinois, corazón del oeste. Veteranos de la Revolución de 1776. 1776. Sí, son los veteranos de la Revolución. Buenos días, señora Edwards. Buenos días. Ninian. ¿Qué tal, señor Douglas? Señor, ¿cómo está, señora Ricketts? Bien, gracias. Bonito desfile, ¿eh? Mary, te presento al señor Abraham Lincoln. Esta es mi hermana que acaba de llegar de Lexington, la señorita Mary Todd. Señor Lincoln, he oído muchas cosas agradables respecto a usted. No debe creer todo lo que Douglas le diga de mí. Tenemos ideas políticas muy diferentes. Le advierto que no he hablado de usted con ningún caballero. Solamente con mi hermana. Está en la asamblea, ¿verdad? Si lo pone en tiempo pasado será más exacto. Estuve en la asamblea. El señor Lincoln ejerce la abogacía con John Stuart, mi rival para el Congreso. No, no le haga usted caso, señorita.
En realidad, lo único que hago es pasarme el día sentado en un sillón del despacho de Stuart. A las 12:30, concurso de tartas en el jardín del Palacio de Justicia. Primero pensé que ganaría esta de manzana. Pero luego probé una pizca de esta de melocotón y ya no acabo de decidirme. Probaré la de manzana otra vez. ¡Eh! ¡No podéis hacerme eso a mí! ¿Qué ocurre? Es un concurso de tartas, mamá. Debía haber traído una de las que yo hago de frambuesa. Claro que sí, señora Clay. Habría ganado. Sí. Desde luego, son deliciosas. ¿Habéis visto? ¡Está hambriento! Sí. Después de probar la de manzana, la de melocotón huele tan bien que me parece la mejor. Así que... primero una y luego otra. A las 2:30, prueba de los troncos. Todos pueden participar. Media campeonato de socatira. Los muchachos de Wallow Hall contra los demonios de County Speed. Los muchachos de Wallow Hall, campeones imbatibles de Sangamon County, capitaneados por Buck Troop. Los demonios de County Speed, capitaneados por Eve Tyler. ¡Listos! ¡Atentos! ¡Uno, dos, tres, adelante! A mi mujer. ¿Quién? ¿Yo? Si no le gustan las peleas, márchese. ¡Adam! Cuidado, Scrubo, saldrás con una herida. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vais a emplear? ¿Navajas, pistolas o los puños? ¡Basta! No molestamos a nadie. Hemos venido a pasarlo bien. ¿Por qué no nos dejan en paz? Vamos, Matt. Vamos, venga, chicas. Scrubo, vamos. Gracias. Adiós, guapa. Hasta luego. A las 10:30 de la noche, gran final. Barril de alquitrán ardiendo. Si viene uno, vendrán todos.
tienes que prometerme una cosa. Prométeme que vendremos a las fiestas del pueblo todos los años de nuestra vida. Anda, prométemelo. Sí, eso lo dices ahora. Espera que nos casemos y haya niños que atender. Ya verás qué diferencia. No, será igual. Matt y Sara tienen un niño y vinieron. ¿Y si nosotros tenemos un montón de hijos? ¿Quizá tengamos gemelos? ¿O quién sabe? No importa, aunque tengamos 50 hijos, Adam. Tienes que prometérmelo. De acuerdo, Carrie Sue, te lo prometo. Adam, me gustaría que estuviésemos casados como Sara y Matt. He pensado que hablaré con tu familia en cuanto lleguemos a casa. ¿En serio? ¿Lo dices en serio, Adam? Oh, Adam. Adam, regresemos antes que prenda los barriles de alquitrán, ¿eh? Está bien, pero me gustaría que aquel tipo volviera a partir los troncos. Ya lo creo que sí. Vosotros podéis iros, yo me quedaré con ella. Ve tú, mamá, soy yo quien debe quedarse. No, yo no sé qué. Vamos a echar un trago, ¿qué te parece, eh? Voy por mi toquilla. Vamos, un traguito. Andando, marchaos de una vez. Toma. Adiós, madre. Señora Clay, ¿por qué no viene con nosotros? He visto tantas cosas que voy a explotar. Tened mucho cuidado y no os metáis en ningún lío. Quedaos con la niña. Tiene una pistola. Quiere matar a Matt. Lo sé. Oh, mi niña. Señora Clay. ¡Cuidado, Matt! ¡Sujétale! ¡Sujétale ahora! ¡No puedes! ¡Matt! ¡Vamos, Matt! ¡Oh! ¡Matt! ¡Adam! ¡Sujétale! ¡Ten cuidado! ¡Tiene una piedra, Matt! ¡Sujétale! ¡Ten cuidado! ¡Dale fuerte, Matt! ¡Adam! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Tiene un arma! ¡No me dejes! Mamá. 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 Está muerto. Muerto. Señor, ten misericordia. Este cuchillo le ha atravesado el corazón. Traed al sheriff. Mamá. Traed al sheriff. ¡Que vengan todos! ¡Se ha cometido un crimen! ¡Un crimen! ¡Matt! ¡Adam! ¡Matt! ¡Un asesinato! ¡Venid todos! ¡Se ha cometido un asesinato! Mirad, ese es Scrooge White. Tiene una puñalada en el pecho. Sí, en el corazón. Ahí llega el sheriff. Hay que decirle lo que ha pasado. Sheriff, ese es Scrooge White. Está muerto, sí. ¿Cómo ocurrió? Fueron aquellos dos individuos. Estaban peleando con Scrooge. Y le hirieron. Este es el cuchillo que emplearon. Haga algo, sheriff. ¿A quién de vosotros pertenece este cuchillo? A mí. No, a mí. Decidme la verdad. ¿Quién de los dos le hirió? Yo. No es cierto. Lo hice yo. Le digo que fui yo. Él sacó el revólver. Uno está mintiendo. ¿Pero cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Alguien lo vio? No. No, yo no. Ni yo. Yo sí lo vi. ¿Quién es usted? Su madre. Bien.
¿Quién lo hizo? No lo diré. Matt, ay, bueno, de todas formas, da igual. Según la ley, los dos son culpables. Vamos, quedáis detenidos. Palmer Cast, enorme ayudante provisional. Ayúdame a llevar a estos tipos a la cárcel. Anda, llévatelo. Adam, diles que no lo hiciste, por favor. Quedaos aquí ocupados del cadáver y del cuchillo. Y que nadie los toque hasta que yo vuelva. No hay duda de que lo hicieron bien. Hay que admitirlo. Nadie le vio por aquí antes de ahora. Hay que dos contra uno, eso no me gusta. Y le apuñalaron por la espalda. Una soga al cuello es lo que les hace falta. Bueno, ¿a qué esperamos? ¡Señora Clay, deténgalos! Van a lincharlos, van a lincharlos. Vámonos, hay que darse prisa. ¿Quién es usted? Soy su abogado, señora. Vámonos. No sé, idiota, los cogerán a nosotros. Es inútil, tendrán que derribar la puerta. Ningún discurso. Lo único que quiero deciros es que puedo vencer a cualquiera. ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Hay que apartarle de esa puerta! ¡Quieto ahí, Buck! Ya sabía yo que te encontraría por aquí diciendo a la gente lo que tiene que hacer, bocazas. Yo soy Buck, claro. Soy el más fuerte de la comarca. Pues ven aquí a probar tus fuerzas. ¡Anda, Buck! ¿Es que no vas a moverte? ¡Márchate, Lincoln! ¡Vamos a entrar! ¡Quietos, muchachos! ¡Quietos! ¡Quietos! Dejemos las bromas aparte. Quiero que veáis mi punto de vista. Todos sabéis que soy un abogado dispuesto a triunfar. Pero alguno de vosotros parece estar dispuesto a quitarme el primer cliente. ¡Adelante, dejadme hablar! Yo no digo que no tengáis razón. Tal vez esos muchachos merecen la horca. Pero os aseguro que si yo me encargo del caso, no creo que tengáis que preocuparos a ese respecto. Solo pido que se haga todo con pompa legal y espectáculo. ¡Eso está bien! ¿Pero esto no cuenta nuestra opinión? Hemos trajinado mucho para volvernos a casa sin linchar a nadie. Pues claro que sí, Mac. Y si estos muchachos tuviesen más de una vida, os diría adelante. Tal vez no les vendría mal un escarmiento. Pero lo que pretendéis hacer con ellos es demasiado definitivo. Lo malo cuando los hombres se toman la justicia por su mano
Es que en medio de tanto jaleo y tanta confusión, pueden ahorcar a alguien que es un asesino como a alguien que no lo es. Y como consecuencia, si empezáis a ahorcar a la gente por diversión, llegará un momento en que no pasaréis junto a un árbol o veréis una soga sin sentiros incómodos. Uno llega a perder la cabeza en momentos así. Juntos hacemos cosas que nos avergonzaría hacer a solas. Por ejemplo, allí tenemos a Jeremías Carter. Os aseguro que en todo Springfield no hay un hombre más honrado y temeroso de Dios que él. Y no me sorprendería que cuando llegase a su casa cogiera cierto libro y lo leyera. Tal vez lo abra por donde se dicen estas palabras. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. ¿Por qué no soltáis ese tronco, muchachos? ¿No os resulta muy pesado? Eso es cuanto quería deciros, amigos. Buenas noches. Buen par de mulas tiene usted, señora Clay. Son muy mansas. No dejará que les pase nada a Adam y Matt. No se preocupe en absoluto. Los vigilaré con sumo cuidado. Matt come muy poco, pero Adam es un niño. Seguro que pasará hambre. Tendrán suficiente con lo que les dé la mujer del sheriff. Yo no sé expresarme bien, pero después de lo que ha hecho por nosotros esta noche... Vamos, vamos, no me lo agradezca. Desde luego, usted ya sabe que yo solo soy un picapleitos, sin mucha experiencia en estos casos. Pero mientras no se oponga, yo haré cuanto pueda. Aunque es natural que se sintiera más segura si mi socio estuviera aquí o pudiera contar con Steve Douglas. No sabemos nada de abogados ni de pleitos. De todas formas, cuando me vaya pasaré a charlar un rato con los muchachos. Uno de estos días saldré a pasear al campo y les comunicaré cómo marchan las cosas. ¿Sabe? Mi madre, Nancy Hanks, tendría justo su misma edad si viviera. Y se me ocurre que se parecería mucho a usted. Adiós, señora. Cuidado con los baches. ¡Arre, mulas! ¡Ea! Estimado señor Lincoln, mi hermana, la señora Edwards, y algunos de sus amigos van a celebrar una cena con baile en casa de los Clinton el viernes por la noche. Nos sentiremos muy honrados si acude a ella
para tener ocasión de decirle cuánto admiramos su conducta durante el deplorable y reciente desorden. Sinceramente, Mary Todd. Le doy mi palabra, señora, de que en mi vida había bailado con una pareja más encantadora y deliciosa. Muchas gracias. Me alegra que no comparta la aversión del señor Lincoln por la compañía femenina. El señor Lincoln es un gran conversador. Como a los actores, le encanta el aplauso ruidoso. Sin embargo, Ninian dice que su ingenio salvó a aquellos dos desdichados muchachos. Sí, no hay duda de que tiene habilidad para convencer a las multitudes. Ni sus mismos enemigos le niegan un cierto talento político. Señor Lincoln, ¿es usted por casualidad miembro de la conocida familia Lincoln de Massachusetts? Sí, soy miembro y no por casualidad. Una familia magnífica, magnífica. Sin duda debe referirse a otra familia. No he conocido a ningún Lincoln que valiera gran cosa. Señor Lincoln, en el sur de donde procedo es costumbre que los caballeros saquen a bailar a las damas forasteras. ¿Le importaría sacarme a mí? Me gustaría mucho, señorita, pero lo hago muy mal. Le advierto que solo he bailado detrás de un arado, así que... Señor Lincoln, me encantaría bailar esta pieza con usted. Es usted un hombre de honor. Dijo que bailaba muy mal y reconozco que ha cumplido su palabra. Lo ha hecho rematadamente mal. Ya se lo advertí. ¿Salimos a charlar en vez de seguir bailando? Será un placer, señorita. Thank you.
Bien, señor Lincoln, ¿qué te propones ahora? El olor del campo me entusiasma. Daré un paseo. ¿Y si viene algún cliente, dónde decimos que estás? Pues en mi oficina, claro. ¿Y dónde está tu oficina, Abe? En mi sombrero. Abe, te gusta mucho ese río, ¿verdad? Sí, es un río maravilloso. Nunca he visto a un hombre mirar a un río como tú lo haces. Cualquiera diría que se trata de una mujer. ¿Qué cosa más extraña? ¿Por qué llaman a eso que tocas un arpa judía? Porque su tatarabuela era el arpa del rey David. No tengo nada en contra de la Biblia, pero aquella gente era muy rara en sus gustos musicales. ¿Qué es lo que estás tocando? Pues no lo sé. ¿Te gusta? ¿Mm? Le entran a uno ganas de brincar. Buenos días, señora Clay. ¿Sara? Bueno, creo que ya hay bastante leña. La gente solía decir que yo era capaz de clavar el hacha más profundamente que cualquiera. No está mal para un tipo de la ciudad. Esta casa me recuerda a la época en que yo no era nada más que un mocoso harapiento allá en Kentucky. La nuestra era muy parecida. También tenía una ventana y el suelo de tierra. Unos cuantos manzanos silvestres en el patio y dentro un gran fogón junto al que solía tenderme mientras mi madre me leía. Nunca olvidaré lo que sentí cuando dejé todo y decidí marcharme a Indiana. Kentucky es un lugar muy bonito para vivir, pero con todos los esclavos que iban, los blancos apenas podían ganarse la vida. Mi familia es igual que la suya, me dije la primera vez que la vi, señora Clay. Mi madre se sentiría muy a gusto con usted. Ahora estoy seguro. Sara, ¿a que no sabes que tenía una hermana más o menos de tu misma edad que también se llamaba Sara? Solo que murió al dar a luz a su primer hijo. Conocí a una chica como tú, Carrie Sue. Se llamaba Ann. Murió también. Bueno, ¿aún no han terminado de leer sus cartas? He leído la mía, en voz baja. Yo todavía no sé leer. Pensé que tal vez me la leería usted. Desde luego, con mucho gusto. Querida mamá, te escribo esta tarde para informarte de que Matt y yo estamos muy bien. Espero que cuando recibáis esta carta todas os encontréis bien. Hoy nos han dado una cena estupenda, chuletas de cerdo con rábanos.
Pero claro, nadie guisa los rábanos igual que tú, mamá. Matt siempre decía que nadie guisaba los rábanos como yo. Sara los guisa tan bien como cualquiera, igual que Carrizo. Nos tratan estupendamente. El sheriff dice que aquí no ha tenido nunca a nadie capaz de ganarle a las damas. Bueno, mamá, sé que te gustaría que estuviésemos ahí arando y buscando caza. Me relamo al pensar en tus estofados de ardilla. Sí, mis hijos son grandes cazadores. Un sacerdote viene a veces y nos lee la Biblia. Pienso aprenderme un salmo de memoria si es que no me ahorcan antes. Bien, mi pluma es mala y mi tinta clara. Te quiere mucho tu hijo, Adam. Sara, ¿no habrá por casualidad en la casa un trozo de papel? Quiero tomar unas cuantas notas mientras hablo con tu madre. No tenemos papel que yo sepa, pero sí un nuevo almanaque. ¿Quiere que se lo traiga? ¿Un almanaque? Sí, servirá. Tráemelo. Carrizo, de pensar en tu guiso de rábanos se me está haciendo la boca agua. ¿En serio? ¿Crees que podrías remediarlo de alguna manera? Sí, Sara y yo lo prepararemos ahora mismo. Gracias, Sara. Y ahora, señora Clay, cuénteme algo de los muchachos. Bueno, no hay mucho que contar. ¿Su marido murió? Sí, el verano que llegamos aquí. Acabábamos de construir la casa. Y que es muy bonita, ya lo creo. Ni un solo clavo. Tenía una gran habilidad manual. Le mató un indio borracho. Fue a la caída de la tarde. Yo regresaba de ordeñar. Adam estaba limpiando madera. Y Matt acostado con fiebre. Ese Adam es un diablo manejando el hacha. Sí, ha salido a su padre. Matt siempre fue más débil. Una vez, cuando era pequeño, yo le tuve en brazos 2 días ardiendo de calentura. Señora Clay, ¿cuál de sus hijos mató a Scroop White? No se lo diré. No puedo. Soy su abogado, señora Clay. Confíe en mí. No pretendo asustarla, pero se trata de un caso muy difícil. Debo saber lo que estoy haciendo. No puedo. Sería como elegir entre los dos. ¿Qué cree usted que les hizo decir que lo habían hecho? Matt, porque es el mayor. Y Adam, porque... porque Matt tiene esposa y un hijo. A mucha gente les gustaría ver a esos muchachos ahorcados. Lo sé, pero... no puedo. Hay un montón de testigos. Y muy buenos abogados en la parte contraria. Es inútil. No puedo. Sí, lo comprendo perfectamente. Métalos por la parte de atrás, Sheriff. ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden!
¡Silencio! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Orden! Quítense el sombrero. Y fuera los jarros. Hay mucha gente aquí hoy. Está bien, escribano. Puede empezar. Oíd, oíd, oíd. El honorable tribunal del octavo distrito del estado de Illinois abre la sesión. El juez Herbert A. Bell lo preside. ¿Dispuesto el fiscal, señor Felder? Con la venia, señor juez. El fiscal está preparado y esperando, señor. Entonces, adelante, caballeros. Pueden elegir un jurado. ¿Se llama usted Bill Killian? Sí, señor. No le agradan mis defendidos, ¿verdad? No, señor. Bien, dígame, ¿tiene alguna relación con Jake Killian, aquel que vivía en New Salem? Pues sí, señor, soy su hijo. Bien, Bill, si ha salido usted a su padre, será un chico listo. Y honrado también. Bueno para la defensa, señoría. Clarence, ¿qué opinas sobre la pena capital? ¿Que si quiero ver colgados a esos dos? Claro. Eres herrero, ¿verdad? Sí. Bueno, con tanta gente por aquí esta semana vas a tener que poner muchas herraduras. Por lo tanto, no quiero distraerte de tu trabajo. Puedes irte. Vete, Clarence. Así que dice usted que nunca habló de este caso. No, señor, ni palabra. ¿Ni oyó a nadie hablar de él? No, señor. ¿Cuánto tiempo hace que es usted barbero en este pueblo? 18 años, más o menos. ¿Y nunca lo oyó mencionar? No, señor, no, que yo recuerde. ¿Conoce usted al caballero que ejerce como fiscal en este caso, el señor Felder? Sí, creo que le conozco. Puede retirarse. Señoría, estamos perdiendo el tiempo. El señor Lincoln debería saber que el hecho de que un posible jurado conozca al fiscal del estado no le descalifica. Ya lo sé, John. Lo que temo es que algunos de los jurados no te conozcan lo suficiente, lo que me situaría en una gran desventaja. Te ha chafado, John. Sam Boone. Sam Boone. Culpable. No, no, Sam. Siéntate. Siéntate. ¿Bebes licores, Sam? Sí. ¿Dices palabrotas? ¿Vas a la iglesia con frecuencia? ¿Te divierten los linchamientos? ¿Tienes un empleo? Te gusta haraganear, ¿eh? ¿Sueles mentir? Bueno, eres el ejemplo de hombre honrado que necesitamos para jurado. Ocupa tu sitio. Bien, señor fiscal, cuando quiera. Señores del jurado, no matarás. Eso dice el quinto mandamiento según las tablas que en el monte Sinaí le entregó a Moisés el Dios de Israel. No matarás. Pero Matt y Adam Clay ignoraron ese mandamiento. Y mataron a Scrooge White. Dos contra uno. Le atacaron con sus armas mortales.
Dos contra uno. Uno que era amante de la paz y servidor de la ley. Por lo que he oído, Scrooge White sostenía una encarnizada pelea a pesar de ser un amante de la paz. Cierto, señor Lincoln. Cierto. Porque Scrooge White era un hombre. Un americano en cuyas venas bullía la sangre de los pioneros que colonizaron este páramo para convertirlo en este estado. Peleó en defensa propia como hubiera peleado contra las fieras salvajes de la selva. Porque Scrooge White amaba la vida, amaba el azul del cielo de Dios, la suave caricia del viento del sur. Amaba la vida, pero ya ha muerto. Y ahí, señores, ahí están sus asesinos. Les digo, caballeros, que deben ser aniquilados como enemigos públicos. ¡Orden! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Vamos, muchachos! Este ha de ser un juicio justo, con jurados, antes de ahorcarles. Continúa, John. John, es una verdadera lástima que no te presentes a senador. ¿O de veras tienes el propósito de presentarte a las elecciones? ¡No, señor Lincoln! Estoy aquí con el único propósito de que se haga justicia. ¡Justicia! Me equivoqué. Es un charlatán de tomo y lomo. Como fiscal del estado de Illinois, caballeros, demostraré que por sus propias confesiones los acusados apuñalaron a muerte a su víctima. Demostraré que estaban bajo la influencia de alguna bebida en aquel momento. Y cuando haya probado estos hechos, señores, espero que como 12 leales, inteligentes y conscientes ciudadanos encuentren a Adam y a Matt Clay culpables de asesinato. ¡Orden! ¡Silencio! ¡Que venga el sheriff Billings! Hola, Gil. ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sheriff, ¿ha visto este cuchillo anteriormente? Sí, señor. Con él mataron a Scrooge White. ¿Les vio usted hacerlo con ese cuchillo? No, pero yo... Entonces limítese a describir lo que vio. Adelante. Señoría, debo insistir en que si el abogado defensor desea protestar, se dirija al tribunal, no a mi testigo. Ya lo has oído, Abe. Otra cosa más, sheriff. ¿Ha registrado el carro perteneciente a los acusados? Sí, señor. Ah, sí. ¿Y qué encontró en él? Un jarro de licor lleno hasta arriba. ¿Negaron los muchachos en algún momento que habían bebido la noche del crimen? No, señor. Dijeron que habían tomado un par de tragos, como siempre. ¿Como siempre? Sí, señor. Eso es lo que dijeron. Como siempre. Gracias, sheriff. Su turno. ¿Dónde está ese jarro ahora? En la cárcel. ¿Vacío? Puede que quede algo. ¿Cómo cuánto? No sé, una cuarta parte. ¿Quién se lo bebió? Pues... Da lo mismo, sheriff. Ese será nuestro secreto. Dígame, ¿Scrooge White llevaba pistola? Era mi ayudante. Tenía que llevarla. ¿Sabe si intentó utilizarla contra los acusados? No, señor. ¿No sabe si lo hizo? No, señor. Sheriff, ¿no ha oído usted contar lo que le ocurrió a uno yendo por un camino con una horquilla al hombro... ¿Que le salió el perro de un granjero y le mordieron una pierna? No, señor. Debió ser fuera de mi distrito. Bien, entonces, probablemente no recordará que para defenderse...
clavó uno de los dientes de la horquilla en el perro y lo mató. El granjero se enfadó mucho. ¿Por qué ha matado a mi perro?, dijo. Oh, contestó el otro, ¿por qué me ha mordido su perro? Bueno, contestó el granjero, ¿por qué no se defendió con el mango? A lo que el otro replicó, bueno, porque su perro no me ha mordido con el rabo. ¡Estupendo, Gil! ¡Ey! ¡Cuéntale que saben de la mula! ¡El mío de oro! Continúa, Lincoln. Bien, sheriff, vamos a suponer que mis dos defendidos eran el tipo de la horquilla, solo que llevaban un cuchillo. Y supongamos también que Scroop White era el perro que en lugar de dientes empleó una pistola. Bueno, pues no diría que fue una cuestión de defensa propia utilizar el cuchillo en tanto que Scroop White no empleó el mango de la pistola. ¡Señoría! ¡Protesto! Y ruego que estos comentarios no consten en el atestado. La defensa se sale del tema. Los comentarios de la defensa no figurarán en el informe. El jurado no los tomará en cuenta. Señores del jurado, atención, olvídense de lo del perro, pero de nada más. Eso es todo. ¡Un momento! Usted no tiene ni idea de si Scoop White les atacó con el cañón de la pistola, ¿verdad? No, señor. Claro. Cañón es por donde suelen salir las balas, ¿verdad? Sí, señor. Eso. Pero usted no vio ningún disparo, ¿verdad? No, señor. ¿No? Entonces lo oyó. Oí algo parecido a un disparo. Sheriff, dígame, ¿de qué cree usted que está mejor, de la vista o del oído? De ambas cosas. Eso pensaba yo. ¿Puede irse? ¡Si usted! ¡Llame a J. Palmer Cass! J. Palmer Cass, suba al estrado. ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Juro. ¿Cómo se llama? J. Palmer Cass. Conocía a Scroop White, ¿verdad? Claro, le conocía muy bien. ¿Cuándo le vio por última vez? La noche que le mataron. Usted pasó gran parte de aquel día con él, ¿verdad? Sí, todo el día, más o menos. Dígame, señor Cass, ¿qué hicieron usted y el señor White aquel día? Pues fuimos primero al desfile y luego a la feria. Cenamos en el bar del pueblo y volvimos a la feria por la noche. Entiendo. Sí, bueno, ¿y recuerda usted dónde y bajo qué circunstancias vio a los acusados? Fuimos a la socatira y allí estaban ellos. Enseguida noté que los dos insultaban a Scroop y le provocaban. No ocurrió así. Es mentira, no fue así. No es cierto. ¿Qué hizo entonces el señor White? Pues lo tomó a broma y les preguntó con qué querían pelear, con cuchillos, pistolas o puños. ¿Cómo preguntó eso? ¿Riéndose? Claro, se reía todo el tiempo. Y aquella noche el señor Cass, antes del asesinato, diga al jurado lo que pasó. Pues Scroop y yo tuvimos una discusión y él se marchó solo. Cuando quise darme cuenta, oí un disparo. ¿Oyó un disparo? Sí. Corrí tan a prisa como pude, pero cuando llegué, Scroop estaba en el suelo y esos dos individuos estaban de pie junto a mí. ¿Y el cuchillo estaba en el suelo entre los acusados? Sí. ¿Y la pistola del señor White? Bueno, en su pistolera. Y se le disparó mientras intentaba sacarla. Sí, creo que así fue, sí. Gracias. Su turno. Ha dicho usted que se llama J. Palmer Cass, ¿no es eso? Sí. ¿Qué significa esa J? John. ¿Alguna vez le han llamado Jack? Sí. ¿Y por qué J. Palmer Cass y no John P. Cass? Pues no lo sé. ¿Sucede algo con John P.? No, pero... ¿Tiene J. Palmer Cass algo que ocultar? No. ¿Entonces a qué viene esa abreviatura? Tengo derecho a llamarme como me plazca en tanto se trate de mi nombre. Entonces supongo que no tendrá inconveniente en que yo le llame Jack Cass, ¿no?
¡Señoría! ¡Silencio! ¡Señoría! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Protesto contra esta ridícula forma de interrogar! Las payasadas del señor Lincoln pueden arrancar una carcajada de sus amigos, pero yo le aseguro que todas sus bufonadas no impresionarán al jurado. Vaya al grano, señor Lincoln. Lo procuraré, señoría. Bien, J. Palmer Cass dijo que usted y Scrooge White tuvieron una discusión, ¿verdad? Sí. Ya, Cass, no. Ahora lo entiendo. ¿Y qué clase de discusión? Prefiero no decirlo. ¿Con que prefiere no decirlo? Bien, J. Palmer Cass, suponga que yo prefiero que lo diga. Está bien. Si quiere saberlo, se lo diré. Discutimos de política. Como tema de discusión, es magnífico. Desde entonces he cambiado de opinión. Pero le dije que creía que usted tenía más sentido de la política que Steve Douglas. Y Scrooge se enfadó mucho y dijo que no era así. Bueno, señor Cass, creo que con lo que ha dicho es suficiente. Hasta que oigamos a mis testigos. Puede irse. Con la venia del tribunal. El próximo testigo del fiscal no es estrictamente un testigo de la acusación. Sin embargo, en interés tanto de la gracia como de la justicia, el fiscal desea convocar a un testigo ocular del asesinato de Scrooge White. Señora Abigail Clay. Señora Clay. No lo permita. Diga que lo hice yo. Matt. Señora Clay. Señora Clay, ¿jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? La Biblia. Dígalo, juro. Lo juro. Suba al estrado. Usted es la madre de Adam y de Matt Clay, ¿verdad? Y quiere a sus hijos, ¿no es eso? Y le gustaría salvar sus vidas si pudiera. Estoy seguro de que sí, señora Clay. Usted estaba presente la noche en que Scrooge White fue asesinado. Les vi pelear. No me tenga miedo, señora Clay. No soy una bestia salvaje. No tengo el menor deseo de que pierda a sus hijos. En realidad nadie lo desea menos que yo. Así que, en nombre del gran estado de Illinois, en nombre del pueblo, estoy dispuesto a ofrecerle la vida de uno de sus hijos con tal de que nos diga cuál de los dos apuñaló y mató a Scrooge White. ¡Sin soplar, señor Lincoln! Deje que conteste. No puedo. Señora Clay, ¿usted cree en Dios? ¿Cree que si hace un juramento sagrado ante Dios y su santa Biblia está obligada a decir la verdad? Sí, pero no puedo. No puedo. Señora Clay, ¿se da cuenta de la grave situación en que se encuentran sus hijos? ¿No sabe que, según la ley, los dos son igualmente culpables y que, según la ley, pueden ser ahorcados por ello? No puedo decirlo.
Y usted no puede obligarme. No comprende que le estoy ofreciendo la vida de un hijo. Acéptela y díganos cuál de los dos mató a Skull White. No. 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 ¿No sabe usted que este tribunal puede obligarla? ¿No sabe que puede ir usted a la cárcel también? ¿Que ocultar a un criminal la convierte en cómplice del crimen? ¿Que por su cariño equivocado está mandando deliberadamente a sus dos hijos al patíbulo? ¿Y no sabe que...? Basta ya. Señoría, protesto contra el intento de la acusación de obligar a esta pobre mujer a decidir cuál de sus hijos debe vivir y cuál debe morir. Para ella, estos dos muchachos son uno mismo. Tal vez, si mi culto amigo supiera más de leyes... Puede que no sepa mucho de leyes, señor Felder. Pero sé lo que está bien y lo que está mal. Y sé que lo que usted pregunta está mal. Póngase en el lugar de esta mujer, señoría. Podría actuar de otra manera. Mire, mírela, es una sencilla mujer del campo. No sabe ni escribir su nombre. ¿Cree que no tiene sentimientos ni corazón? Yo he visto a Abigail Clay tan solo 3 veces en mi vida, caballeros. Y sin embargo sé todo lo que hay que saber sobre ella. La conozco bien porque he visto a cientos de mujeres iguales trabajando en los campos, en las cocinas, cuidando sin desmayo de algún hijo enfermo. Mujeres que hablan poco y hacen mucho, que no piden nada y lo dan todo. Y yo les digo que una mujer así no contestará nunca a la pregunta que le han hecho aquí. Nunca. Preferiría, señora Clay, verla perder a sus dos hijos antes que destroce su corazón tratando de salvar a uno a expensas del otro. No lo diga, por lo tanto. ¡Con la venia del tribunal! Para ahorrar al jurado incidentes desagradables como este, el fiscal retira la pregunta y excusa al testigo. Sin duda, el señor Lincoln se alegrará de saber que ella no fue el único testigo ocular del asesinato de Skull White. Que vuelva Palmer Cass al estrado. Señor Cass, ¿dónde estaba usted cuando Skull White fue asesinado? A unos 100 metros del lugar. ¿Vio el asesinato con sus propios ojos? Sí, señor. Lo vi. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Orden, orden! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Orden! ¿Por qué no nos dijo antes esto? Nadie me lo preguntó. ¿Ha hablado alguien más de ello? No, señor. ¿Por qué no? Pues yo... no quería colaborar a que nadie fuese ahorcado. Y ese fue su único motivo. La natural repugnancia a intervenir en la ejecución de un hombre. Sí, señor. ¿Por qué nos lo dice ahora a nosotros? Bueno, yo he empezado a darme cuenta de que si no lo hago, tal vez ahorquen a los dos. ¡Señor Cass! ¿Cómo podía ver con claridad a una distancia de 100 metros a las 11 de la noche? Pues es que había luna. ¿Había luna? Sí, señor. ¿Entonces vio cuál de los dos sacó el cuchillo? Sí, señor. Lo vi. Que se levanten los acusados. Ahora, señor Cass, díganos cuál de los acusados apuñaló y mató a Skull White. El más alto de los dos. ¡No es cierto! ¡Orden en la sala! ¡Silencio! ¡Adam! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio!
¡Silencio! ¡Silencio! Se suspende la sesión hasta mañana por la mañana a las 9 en punto. Sheriff, llévese a los acusados. Es muy bonito, Matt. Lo siento, muchachos. Tienen que irse ya. Mañana nos espera un día bastante agitado. Estábamos discutiendo sus planes políticos, señor Douglas. Por favor, siga. Buenas noches, juez. Maldita sea. Lincoln, esto va en contra de mis principios, pero quiero hablarte como hombre mayor que tú. Adelante, juez, le escucho. Lo que quiero decir, maldita sea, es que ¿no crees que deberías tener algún abogado con más experiencia para que te ayudara mañana? ¿Estás sugiriendo que me retire, juez? ¿O que pase a segundo término? Estoy sugiriendo, si quieres saberlo, que hablaré con el señor Douglas para que actúe como una especie de consejero. Lo siento, juez, pero no soy de los que abandonan a los caballos en medio de la corriente. Pues cambia de táctica. Acepta la sentencia para uno de tus clientes y yo garantizo que el tribunal será clemente con el otro. Bueno, esa es una oferta tentadora. Muy tentadora, pero me temo que no la puedo aceptar. Verá, he prometido a esa gente que seguiré en el juego hasta que se haya jugado la última carta de la baraja. Pero, muchacho, mandarás a los dos acusados al patíbulo, tan seguro como hay Dios. Tal vez. Pero así es como habrá de ser. Buenas noches, juez. ¡Orden en la sala! ¡Silencio! Hola, juez. Adelante, Lincoln. Señoría, la defensa desea interrogar de nuevo al testigo de la acusación, J. Palmer Cass. J. Palmer Cass.
qué le querrá? ¿Para qué le vuelve a llamar? Señor Cass, ayer identificó usted a Matt Clay como el asesino de Scroob White. Sí, señor, así es. ¿Está completamente seguro? Pues claro, completamente. Bien, solo quería saberlo. Dice usted que estaba a 100 metros del lugar de la pelea. Más o menos, sí. ¿Está familiarizado con aquel lugar? Sí, señor. ¿Podría describírnoslo? Pues hay un pequeño claro. ¿Algunos árboles? Unos pocos. ¿Dónde? Entre el claro y la explanada de la feria. ¿Y vio a través de los árboles? No, señor. Yo ya estaba entre los árboles cuando les vi pelear. Oh, ya entiendo. Y supongo que el claro estaría iluminado por los barriles de alquitrán en llamas. No, señor. Entonces, ¿cómo vio también? Ya le he dicho a usted que había luna. ¿Así que había luna? Sí. Y de no haber sido por la luna, usted no podría haber visto a 100 metros, ¿verdad? Claro que no. Pero usted lo vio. Le he dicho que lo vi, ¿no es eso? ¿A dónde quiere ir a parar? Y el único motivo por el que nos dice esto es porque compadece a uno de los acusados. Bueno, no quise que ahorcasen a los dos. Ya, no creo que mienta en un asunto tan grave. Puede retirarse. No más preguntas, señoría. Oh, señor Cass, lo olvidaba. Hay otra pregunta que quisiera hacerle. Cass, ¿qué tenía en contra de Scroob White? Pues nada, yo... ¿Por qué lo mató entonces? ¿Cómo lo mató? No sé de qué está hablando, señor Lincoln. Sí lo sabe. Mire esto. Ande, mírelo. Es el almanaque del granjero. Adelante, mírelo. Ve a la página 12. Mire lo que dice sobre la luna. La luna aquella noche estaba en su primer cuarto y se puso a las 10:21, 40 minutos antes de que se cometiera el crimen. Así que, como ve, no pudo haber luna. Mintió, ¿no es eso, Cass? Y no estaba tratando de salvar a esos dos muchachos. Estaba tratando de salvarse a sí mismo. Venga, confiese, ¿no es cierto? No. Entonces, ¿por qué mintió? Yo no mentí. Sí, claro que mintió. Está clarísimo, pero ¿por qué? ¿Por qué mintió respecto a la luna? No sé de qué está hablando, Lincoln. Yo le diré de qué estoy hablando. Mintió porque usted se peleó con Scroob White, pero no fue por política. Nunca hablaron de política. Esa fue su primera mentira, ¿no es así? Fue de política, no, se lo aseguro. No, no, sí, no, lo fue. Pelearon por otra cosa. Tal vez por dinero. No. Quizá le debía no. a usted dinero. O tal vez se lo debía él a usted. No. O quizá estaba robando un poco acá o allá y usted también quería participar. No es cierto eso. ¿Se trataba entonces de una chica? No, no es verdad. Bueno, que era algo de esto sería. No. Esa fue la razón por la que quería deshacerse de Scroob. ¿Está usted loco? Scroob era mi amigo. Puede. De todos modos, mintió. ¿Pero por qué? Vamos, dígalo. ¿Por qué dijo que vio lo que pasó cuando no lo vio? Yo... Yo le diré lo que pasó. Oyó usted voces y vio empezar la pelea. Llegó corriendo y vio que Scroob continuaba con vida. No. Y allí en el suelo vio el cuchillo que Matt Clay había dejado caer. No. Se inclinó y lo tomó entre sus manos. Y su cuerpo ocultó lo que hacía. Y le apuñaló. No. Le clavó el cuchillo en la espalda y lo mató. No, no lo hice. Y estos dos pobres muchachos, Matt y Adam Clay, sabían que no lo habían hecho y cada uno pensaba que lo había hecho el otro. Y su madre vio el cuchillo en la mano de Matt, pero no podía decirlo sin poner una soga alrededor de su cuello. Así que usted lo mató. No. Y ha mentido. Y esa mentira le ha perdido. No. Esa mentira a sangre fría que serviría para ocultar el crimen que usted cometió. No. No puede negar que mintió.
¿Lo niega? No. ¿Lo niega? Conteste, usted lo mató, ¿verdad? ¡Responda! Yo no quería matarle, de veras. Yo no quería matarle. Era amigo mío, era amigo mío. Yo no quería matarle. ¡No quería! No haré más preguntas, señoría. Señor Felder. Señor Lincoln, celebro que haya ganado. Gracias, señorita. Señor Lincoln, enhorabuena. Gracias, señor Douglas. Ayer hice unos comentarios sobre usted, de los que ahora públicamente me retracto. Le ruego que acepte mis sinceras disculpas. Le prometo no volver a cometer el error de menospreciarle. Bueno, Steve, no creo que nos menospreciemos de ahora en adelante ninguno de los dos. Buenos días. ¡Deprisa, Abe! ¡La gente espera! Bien, señora, será mejor que me despida. Todavía les queda un largo camino. Adiós, señor. Adiós, señor Lincoln. Adiós. No tenemos mucho. Pero después de lo que ha hecho por nosotros. Gracias, señora. Es usted muy generosa. Cuidado con los baches, señora. Arre. Arre. Que me hubiera muerto si no le hubiese besado, señor Lincoln. ¿No vas a volver, Abe? No, creo que voy a seguir un trecho más. Hasta la cumbre de aquel cerro.